Navega por las increíbles páginas de los Salmos en la Biblia. Un encuentro con tu Creador. Ahora mismo, descubramos las gemas preciosas contenidas en este libro que se inspira en el profundo amor de Dios por nosotros. Un viaje por el perdón, el clamor, la alabanza y el júbilo. Bienvenido a Un Encuentro con tu Creador. Hola, te saluda tu amiga Joyce. Te quiero invitar hoy 23 de febrero a leer juntos el Salmo 24:7. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. En este hermoso Salmo, el rey David presenta una preciosa alabanza al Señor por su perfecta protección y liberación de la mano de sus enemigos. David luchó con todos los adversarios de Israel. Incluso, en una época de su vida estuvo exiliado huyendo de la mano de Saúl. Como rey y soldado, David podría alardear de sus conocimientos militares, de su intuición para el combate, y sin embargo, en este salmo repite una y otra vez que es Jehová quien lo ha liberado. David desea que el pueblo de Dios reconozca esta verdad y que alabe al Dios Todopoderoso. Sabiendo que sus enemigos lo hubieran arrollado como un torrente si el Señor no hubiera estado de nuestra parte. Como consecuencia de haber meditado en el poder protector del Señor, nuestro corazón se llena de gozo y bendición. Él es grande, poderoso y solo Él merece toda nuestra devoción. El pueblo de Israel vio de forma práctica la protección del Señor al ser librado milagrosamente de mano de sus enemigos y nosotros, su iglesia, como Israel de Dios que somos, vemos su perfecta protección también cada día de nuestras vidas y lo alabamos por su bondad. El último verso de este salmo sirve a modo de conclusión para este hermoso cántico. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Pregúntate en esta misma hora si Dios es en verdad tu socorro también. Tan solo tu Creador puede salvarte de todos tus enemigos, de todos aquellos, siendo sin duda los más grandes la muerte y el pecado que te acechan continuamente. Sin Cristo, estás aún a merced de Satanás y atado a todas tus miserias. Pero con Cristo podrás exclamar junto al rey David, como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Reflexiona por un momento. ¿Reconoces la mano del Señor en todos tus logros? Cuando en tu vida saboreas momentos de victoria y plenitud, cuando escapas de un peligro o llega a ti alguna bendición, ¿le das todo el mérito al Señor o prefieres vanagloriarte en tus triunfos? Cuando no le das al Señor la gloria que solamente a Él le pertenece, le estás robando lo que por derecho propio es suyo. No seas un ladrón de gloria. Reconoce que es Dios quien te sustenta, es Dios quien te cuida, es Dios quien te protege y te guarda de todo mal. Y tus labios debieran estar alabando su precioso nombre continuamente, porque el Señor es tu socorro, tu ayuda y tu sostén. Que sea esta tu oración impulsada por las hermosas palabras de este salmo. Gracias, Señor, por librarme de las ataduras del pecado y dame hoy un corazón que quiera alabarte más y vivir una vida más santa y agradecida delante de ti. Gracias, Señor, porque libras del mal cada día mi alma y haces que vuele como un ave que escapó del lazo que la apresaba. Te espero mañana en un nuevo encuentro con tu Creador. Este viaje nos dejó grandes lecciones de amor. Volveremos a embarcar mañana, cuando abordemos y tengamos un encuentro con tu Creador. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Hasta la próxima.